Buenas a todos, bienvenidos de nuevo a The Carlos Rivera Beach Tennis Show. Aquí estamos a traerle otro episodio, un nuevo episodio con nuevo contenido de las cositas que están pasando en el Beach Tennis en Puerto Rico. Primero que nada, quiero hacer énfasis en qué tremendo trabajo hizo Beach Tennis Live en el Junior Tour, allí en The Arena Beach Club. Tremendo evento se llevó a cabo, fui muy agraciado de ser parte de ese evento. Beach Tennis Live, Luis Santiago me invitó para llevar un poco lo que estoy haciendo yo con mi proyecto de Carlos Rivera Beach Show. Y estuvimos allí presentes, llevamos contenido live, entrevistas a los niños. Creo que los niños salieron muy agradecidos, son muy contentos, muy feliz de lo que vi allí con el futuro del deporte en Puerto Rico. Eso estoy muy feliz. Quiero continuar también. Hoy vamos a hablar también un poquito de lo que va a estar pasando el día de hoy. Hoy es jueves. Allí en Eco Sports Park comenzó un BT100 de ITF, comenzó ayer también la acción de las otras categorías, Advance y todo esto. Y hoy comenzó ya, temprano en la mañana, comenzaron ya la categoría fémina y pronto están activándose los masculinos. Ahora mismo, pronto, yo tengo un juego ya mismito. Me toca, estoy participando en este torneo con Sander Castro, jugador de Aruba, muy buen amigo mío, muy contento de estar compartiendo cancha con Sander. Esperemos tener éxito. Nos tocó una ronda muy difícil con jóvenes de Venezuela con un futuro muy, muy bueno. Estén pendientes a ver qué pasa con eso. Vamos a hablarle un poquito de lo que está pasando en ese torneo. Es un BT100, son 100 puntos para el ganador. Tiene alguno de los bundles de hospitality o da puntos adicionales y tiene 13 mil dólares en prize money. Sexy Brand, muchos otros auspiciadores, queremos darle las gracias, son demasiados auspiciadores. Winmar, Eco Sports Park, tremendo trabajo que están haciendo con lo que está allí. Cervecería Medalla, Cervecería Puerto Rico, que son quienes hacen medallas. Y también la cerveza La H, gracias a toda esa gente que está ayudando el crecimiento del deporte en Puerto Rico. Gracias a ustedes, se les agradece. Mira, tenemos un tremendo torneo, te vinieron varias parejas aquí en pantalla, que es mi televisor acá. Yo tengo aquí poquito lo que está pasando. El primer seedeado, Axel Samardic de Aruba con Eduardo Garay, otro jugador de Venezuela, tremendo jugador, muy buen amigo. Estuvimos practicando en el día de ayer. Se ve que va a ser una dupla que va a estar batallando para ese campeonato de este torneo. ¿Quién más tenemos seedeado? En la posición número 2 está Juliano con Javi. En la posición número 2, en la posición número 3, Irami Luismi. Número 4 estoy yo, este servidor, con Sander Castro, la posición número 4. Y vinieron varias representaciones de diferentes países, que es algo que nos hace orgulloso seguir viendo esto. Tenemos jugadores brasileños, estoy viendo jugadores, obviamente, de Venezuela, como siempre. Jorge Peñalver está por ahí, jugadores de Estados Unidos. Está también por ahí Luisito Santiago con Jep, otra parejita que tenemos que estar pendientes, una nueva pareja que me gusta, practicamos ayer, se ve muy bien. ¿Quién más viene por ahí? Mira, viene Diego Guzmán, el joven de Venezuela que juega para Ocean Air. Saludos a Alex Guzmán. Un día de esto me gustaría traerte al programita, Alex. Estate pendiente, te voy a dar una llamadita, a ver si un día de esto hacemos un invento. Me gustaría traer y hablar un ratito aquí de tu aportación con Ocean Air a estos jóvenes de Venezuela. También, mira, más jóvenes de Puerto Rico, Ignacio Resach está también jugando con Sebastián Villanueva. Son otras parejas muy jóvenes de Puerto Rico, 16, entre los 16 y 17 añitos. Mira, Diego López, otra de las parejas también jóvenes de Vega Baja, con Raymond también. Tenemos más jóvenes, Adrián, mi hijo, también está jugando con mi sobrino, con Humberto Rivera. Estamos los Riveras activados ahí por todos lados, en el draw. Muy bonito lo que creo que va a haber mucho beach tenis o de cita allí a ver este tremendo torneo a nivel de profesional, tremendos participantes. Y la semana que viene ya continuamos rapidito con el BT 200 de Normandía. Si estén pendientes, traemos otro episodio más para traer la información de lo que va a estar pasando en ese evento. Vamos a ver un poquito qué está pasando en el draw de la fémina. Women's Draw, aquí estamos con el Women's Draw, muy interesante, la pareja número uno seedeada se compone de la puertorriqueña Beatriz Rivera, muy contento de ver que esté en la posición número uno, con una jugadora de Portugal, María Tavares. Creo que jugaron hace poco un torneito en Brasil juntas. Esta yo creo que es la segunda vez que las vemos jugando juntas. Vamos a ver, estamos viendo
que por lo menos hay algo ahí de buena relación, porque están repitiendo de nuevo, o so, algo bueno creo que vamos a ver en cancha. So, estén pendientes esos juegos. Ellas tuvieron un bye, so, no juegan en el día de hoy, ellas juegan ya mañana. Si estuvieron ya en acción, hay varias féminas que ya comenzaron a jugar, porque ya estamos hoy, ya jueves, comenzó el día, ya jugaron varias féminas. Bianca González ya jugó, ganaron su primer juego, Bianca y Mariela, que son las parejas número 2 y ya, otro equipo de Puerto Rico en la posición número 2. Y en la posición número 3 tenemos también equipo totalmente puertorriqueño, Claudia López y Elizabeth Fuentes, en el cual acabo de volver de ver ese partido, se vieron muy bien, jugaron un juego muy sólido, muy limpio, le ganaron a Valentina Franco, una de las jóvenes también que está practicando mucho aquí en Puerto Rico, allí en The Arena Beach Club, pendiente, esa tiene un buen futuro también por delante, y con la gran jugadora Gianni Ramírez. No voy a decir mucho, todo el mundo conoce. Y tuvieron un partidito ahí, jugaron muy bien Elizabeth y Claudia. Eso fue hace, acabo de volver de allí. Eso está la acción ahora mismo en Eco. Date vuelta hoy, si no tienes mucho que hacer durante el día. Están todos los jugadores pros allí. Ahora ya pronto se activan todos los juegos de los masculinos, o desen la vuelta por allí. Tenemos de Estados Unidos Emily Katz, tenemos jugadores de Gran Bretaña que nunca habíamos visto aquí en Puerto Rico, Madeline Mortimer, que vive en Miami y está por acá en Puerto Rico ahora participando. Y tenemos también una pareja de Brasil, Daisy Amorim y Vivian Valois. Son muy interesantes que todos estos torneos están teniendo mucha representación internacional de diferentes partes del mundo. Quiere decir que el deporte está creciendo, es lo que queremos ver. Se espera más beach tenis por delante. Sostén pendiente, a ver si ya para el comenzando la semana les saco otro episodio nuevo con el contenido de los resultados de lo que sucedió y entonces lo que va a estar sucediendo en el Normandía BT200, el cual pinta increíble. Va a estar Antomir Ramos, Tommaso Giovannini, Kramer Rosa, un jugador muy, muy dinámico, muy, muy, muy interesante lo que vamos a ver en cancha con Miguel Pérez, un joven brasileño que es espectacular, con muchos tiros espectaculares. Leo Branco está por ahí, Hugo Russo. Tremendo beach tenis en estas próximas 2 semanas. De esa cita de Eco Sports Park, se está convirtiendo en una de las mecas del deporte de beach tenis para ir a ver estos torneos de alto rendimiento. Y gracias a ese equipo entero de Eco que hace que estos eventos sean increíbles. Gracias a Eco y a todas esas personas que se dan cita. Gente, por favor, no olviden suscribirse a mi canal. Darle a la campanita de notification, comenten, estén pendientes, vienen varios proyectos, vienen varias entrevistas muy interesantes. No les digo todo porque la gran mayoría son sorpresas. Estén pendientes al canal, suscríbanse para que cuando salgan todos estos inventos que vienen por ahí, no los cojan de sorpresa y sean los primeros que lo ven y estén al tanto de lo que está pasando en el Beach Tenis en Puerto Rico. Gracias a todos y sigan sintonizando de Carlos Rivera Beach Tenis Show para todo el Beach Tenis en Puerto Rico. Gracias, mi gente.